Los comentarios y opiniones de quienes participan en este programa no representan la posición de la empresa y son responsabilidad exclusiva de quien las emite. Listos para la diversión, con ustedes, Fernanda de Noche. Ay, les estamos preparando por acá una surprise, muchachos. Ahorita van a ver. No, no son ninjas. Calma, calma. Son bien chidos artistas. Oiga. Ay, caray. Pero yo hoy sí estoy que me cargan los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué? Entre la prima de este inútil. Ahora, a ver, ven. Gemma. A ver. Ven. Ya ni porque viene de Tigresa del Oriente. ¿Ya ves? Okay. Ah, no. Pero hoy no te voy a dar. Hoy no te voy a dar. Gracias a Dios se me cumplieron los... Saludos a Manuelito, que es Manuel, uno de los más grandes fans del programa y de este inútil. Ah, caray, sí. Tu prima, la Yolanda, la actriz, que, ay, ¿por qué le pegan tanto a mi hijo? El que nada más me ve por mí. Ajá. El que nada más ve el programa por ti. Es otra. La de que no quiere que le diga pendeja. Ah, perdón. Dijo que no. Ya, me el rating es gracias a este cuate. Muchas gracias. Yo me rindo. Felicidades. ¿Pero por qué? Este va a ser hoy su programa. Póngase a leer las notas. ¿Y usted va a quedar acá? Yo voy a quedar acá. Agárrate las chanclas. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hoy se vale, inútil. Ya, cállese. Sí. Ay, ya. Ya cayó. Bueno, estamos aquí en Fernanda de Noche. Bueno, mientras le cambiamos el nombre. Híjole. Caray. No, mientras vemos, a ver. Alexis, vamos a estar con noche. Alexis de Noche. Uno. Y pues, ¿qué les puedo decir? El se día te de hoy. Se mueve el puente. Ay, cállese, por favor. Chofer de combi golpea a un vendedor con discapacidad. ¡Qué mala onda, Chihuahua! ¡Qué mala onda! ¡Un saludo de la banda! Por no pagar pasajes. Ah, no, también. Nada más. No debería nada más. Pagar, oiga, pues miren, si no, pues este. Espérense. Híjole. Maldito. Hijo de su María Morales. Teniendo discapacidad, este maldito chofer del coche, es que se lo quiebra. En San Cristóbal de las Casas, allí en Chiapas, de la ruta Ojo Agua Nueva. No, esto no tiene perdón de Dios, me cae que sí, hombre, puro platadón. Hijo de... Bueno, un chiflido, por favor, muchachos. Calo. Con ganas de tenerlo aquí y que me patee también. Ah, no. Bueno, si hasta te hicieron agua las... Ah, caray. Bueno. Espérense. Y esto va a ser para Fernanda. Esto yo sé que te va a gustar, mi querida Fer. Ay, me por fin regalan... me dedican una nota. Regalan kits sexuales. A enfermeras de Tijuana. A ti también te gusta, nomás que te haces de la boca chiquita. Cállese, ahorita me voy a dar un chanclazo. Ay. A ver, sí, cierto. Durante la pandemia, a través de las redes sociales, circulan imágenes de un kit sexual. Que fue entregado como agradecimiento a las enfermeras por su trabajo durante la pandemia del COVID. Mira pues nada más. ¿Pues de qué trabajaron, perdón? Mira nada más. Por andar, sí, pues es que uno tiene que quitarse el estrés, hombre, pues si no, ¿cómo? Que no te hagas. No, hombre. No, eso que les dieron es nada más lubricante para la otra, que te hagan el tacto, pues no te duela tanto. Ay, caray. Va, joven. ¿A poco no? Con dos dedos. Perdón. Pues obviamente hicieron esto, un intercambio con la tienda Sex Shop. Ah, pues ahí también yo creo que hay business por ahí, ¿no? También uno por otras, promociones y las cosas. Pues yo creo que la promoción nada más, ¿no? Pero pues son esas notas curiosonas que nos dan, mi querida Sandy. La siguiente nota, denuncian hijo del doctor agredido por encapuchados, es que yo dije encapuchados, pero dije encapuchados, el joven hijo médico... ¡Hace un lado! De Michoacán, mira nada más, hombre. Ahora resulta. ¡Súbale! La gente del querido México, en especial de las comunidades, hoy día... Salimos huyendo del pueblo de Paracho porque nos golpearon y nos tocó ver cómo una profesión tan noble que es el ser médico se ha convertido en un delito en este puto país. Como a las 4 de la tarde llegaron a... Miento, como a las 6 de la tarde más o menos. Llegaron a la casa de mis papás donde pues mi papá ejerce esa profesión tan noble. Y desgraciadamente mi papá se encontraba descansando. Yo y mi madre estábamos haciendo el aseo de,
del pasillo de la entrada de nuestra casa y llegan en la, pues a preguntarnos que si no estaba mi papá, el doctor Jasso, que sé que muchos lo conocen, para lo que yo respondo que no nos encuentra, que llegan unos 40 minutos y bueno, para todo esto era una bola como de 15, 20 personas, a lo cual uno de ellos responde agresivamente que cómo no va a estar el hijo de su puta madre, a lo cual pues obviamente venían alcoholizados, traían caguamas y cerveza, todos venían encapuchados, entonces yo les digo que para qué lo quieren, que... Resúmasela al público. Claro que sí, mira. ¿Por qué los golpearon? ¿Qué? ¿No pagaron suelo? No. ¿No quisieron curar algún herido de ellos? No, ¿por lo del COVID? Por lo de COVID fue, pero no porque pasara algo, sino lo del COVID es que llegó un familiar de los presuntamente encapuchados y le dijeron a estas personas, espéreme, señora, le dijeron a estas personas que el doctor fue el culpable de la muerte de la persona por COVID. Que no fue por COVID. Se lo habrá agarrado a besos. No, pues es que no sabemos. ¿Y de dónde venían? ¿De dónde? ¿De Paracho, Michoacán? No, de Michoacán. ¿De Paracho? De Paracho. Oiga, pues si hubiera defendido a Guitarrazo. Pues es que, jefa, por favor. No, bueno, pues que yo diga, estoy señora, en su lugar, por favor. Wey. No puede ser eso. Y de verdad, ustedes, si ustedes no creen que tenemos esta enfermedad, pues está muy equivocado. No hagan eso, por favor. Respétense, ya cuídense, nos empezó quiénense. A chorear. Ya nos empezó a chorear. La que ámense. Sigue, la no, que ya sigue. No voy a decir nada, mire, ya, a ver, ¿cuál más hay? No, ah, sí, hay otra. Ahí va otra. Trabajadoras sexuales de Bolivia quieren remontar su actividad tras el paro por la crisis sanitaria del coronavirus. Mira, nada más. Pues para más. Eso trabaja, para el paro, ¿no? Ay, caray. Para hacer el paro. ¡Írala! No, pero no se le ve nada de carne, hombre. Esa es la diferencia. No, es que para el reportaje, pero si no se quedan con el puro ulito. ¿Y qué cree? ¿Qué? ¿Ya no usas condón o qué? No, fíjese que sí, porque de allá adelantito justo es de entrega inmediata. ¡Ay, caray! Sí, no, ahí no traen botoncito. Ay. A ver si no se les constipa el chiquito, pero bueno. Oye, eso sí, lo va a tener bien sudado porque el plástico suda mucho, ¿no? Pero va a gastar la onda. Pero mira nada más la trabajadora. Mira, hasta uno se puso en pinacates aquí también, mi amigo. Pero van a ver lo de la... ¡qué bonito! Pero de esto... No les vamos a hablar. Bienvenidos, Alexis de Noche. Eso. Ahora a ver, yo ahora sí, miren nada más, le vamos a enseñar de todo. Bueno, Yo no, porque no soy tan vulgar. Yo mira mi panza. Ay, caray, venga, se sangana. Hoy les tocó chichi peluda, pues mi paper mate. Levántelo. Bueno, mira, yo le voy a ayudar porque usted sí la cadera la tiene muy suelta, hombre. Ah, tengo la cabeza muy suelta. No, la cadera, jefa. Bueno, yo para los que no empezaron a ver el programa desde el principio, yo les cedí hoy pues la dirección del programa. Está inútil porque pues ya según sus fans es de él, él es el rating. Entonces, Manuel, gracias por esta oportunidad. Ya tiene cuatro, güey. Está cabrón. Pues bueno, estamos aquí en Fernanda. Bueno, que diga Alexis de Noche. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Con la zángana Fernanda. Y vamos mande, a ver. Mande sus mensajes. Así, diga, por favor. De voz vía WhatsApp. Como locutora. 5574479977. Hable Alexis de Noche. Mándele saludos a su jefecita. Y le tendremos una sorpresa. De veras, sí. ¿Por qué están estos muchachos aquí? Porque sí. Sí, claro, usted díganos qué vamos a tener. Bueno, pues vamos a tener el cantante Chao, vamos a tener aquí, obviamente a Chao. También vamos a tener a Jimena López, pues también ahí López que nos des. Caste. Pues sí. A ver qué nos va a decir ahorita, ¿no? También vamos a tener a Marisi Moore. ¿Qué es eso? ¿Mur? Ah, pues es una cantautora que también debemos de explicar qué significa su nombre, porque ni lo sé pronunciar, ¿no? También a Javier Soto Carvajal. Ah, no, esa es otra persona que la vamos a tener. Magali Boucher. Y Celaya. Ya se atragantó. Ya nada más. Que qué bonito programa tenemos el día de hoy. Sí, si no ¿y son enchiladas. ¿Qué pues mire a hacer? Usted, hoy trajimos a un par de tatuadores máster. ¿Por qué dice Javier Sote Carvajal tatuador y Víctor Michel Cruz tatuador? ¿Por qué, jefa? ¿Qué, ¿para qué los trajo? ¿Qué vamos a aplicar? Nos van a enseñar su arte, porque de su arte al mío. Y van a tatuar en vivo. ¿Cómo la ve? Ah, ¿quién lo va? ¿Quién va a ser de ustedes, muchachos? No, espérate. No. Tú eres el conductor del programa, te ¿sí? toca que voy te a seleccionar tatúen. Quién va a tatuar. Ah, te toca que te tatúen. Sí.
Híjole, ya se les inició Francia. No es cierto, jefa. ¿Sí? ¿Qué algo te... ¿A poco no tienes ni un tatuaje? No. Ah, ¿y, alguien te lo impide o algo te lo impide? ¿Alguna juramento a la...? La verdad, mi mamá. Mi mamá. Pero no, no es cierto. Ahorita ya le marcamos, güey. A ver, márcale a tu mamá. No, no, manches. Hablo con él. Órale, güey. Y una maraca, por favor. Este, váyale marcando, híjole. No seas sacatón. Déjame, está, a ver, pásame, pero no me sé mi teléfono, mamá. Híjole. Oiga, está preparando... ¿Esto se llama el stencil o cómo se llama? Exactamente, stencil. Ahí ya. ¡Bien chido! ¿Y va a ser como geométrico o va a ser...? Va a ser un lobo. Va a ser mitad geométrico. Ahora sí que la de la loba, ¿no? Se los quiere comer a todos. ¿Cómo va la canción de...? ¿Eres un lobo? No, ese es de nuestra época. La loba de Shakira, no friegues. ¿Por qué eres un lobo? No me hayas leído el código postal. Oye, compañero, ¿tu nombre es? Javier Soto. ¿Y normalmente dónde despacha? En Tatuajes La Oveja Negra. Estamos ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. No te hagas, güey, márcale a tu mamá. Estoy marcándole ahora, sí, a ver ay, a ver qué dice. Caray. Joven, ¿usted nunca le han venido a reclamar de por qué tatuó a mi hijo? No, porque siempre lo hacemos con mayores de edad. Pues ahí está ya la llamada, ¿eh? ¿Usted, compañero, su nombre? Michelle González. Oiga, ¿y para qué tanto hule? ¿Que me lo van a encuerar y me lo van a forrar o cómo? Cuestión de higiene y seguridad. ¿Qué pasó, ma? ¿Cómo estás? Pues yo aquí en el programa, ma. Estábamos aquí, ya sabes que... En el programa. Señora, le hablamos para pedirle permiso que tatuemos a su hijo porque andaba de muy acá y ahora ya no se quiere tatuar. Híjole. Ay, ay, ay. Pues, no sé. ¿Tú qué quieres, ma? Mira, me voy a hacer tu cara y una diciendo I love you, mom. Ay, o lo va a correr de su casa, digo, para ir viendo en qué casa se queda este güey, porque este... No, ¿cómo creen? Lo queremos mucho. No, muchas gracias. Mira, muchas le voy a pasar al tatuador para que le dé unas recomendaciones. Es la mamá del tatuado, joven. Hola, ¿cómo estás, señora? Buenos días. Todos pasándole a mi mamá, hombre. Entonces, ¿cómo ve? Vamos a tatuar a su hijo, pero con todas las medidas de higiene. Este... ¿Le dan permiso? Híjole, es que... Sí me preocupa mucho porque él tiene un tipo de cicatrización. Sí, no tiene caray, ningún problema con eso. Ah, caray, a ver si eso explíquenos, porque puede afectar. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene, queloide o qué tiene? Ajá, sí, es cicatriz queloide. Ah, ok. Pero va a quedar como Sil, el cantante. La canción. No, no tiene ningún problema porque el proceso de tatuaje es muy superficial y no tiene ningún problema. ¿Qué cuidados va a tener que tener pues para que le haga su tecito y todo? Sí, sí, sí. Pues tiene que lavarlo dos veces al día con agua tibia y jabón neutro, solamente frotándose con las yemas de los dedos. Nada de playas, saunas ni albercas por un mes. Nada de andarte yendo a los puede baños comer acá de con todo, los muchachos. Fumar, tomar, no tiene problemas con alimentos ni bebidas. Lo que sí tiene que cuidarlo del sol. Cálmate. Y no manipularlo con las manos sucias. Cancún, ¡ah, caray! Bueno. Sí, con eso. Échale eso su bendición, jefa, porque sí está muy preocupado este muchachito de que no le vuelva usted a hacer su sopita de fideo. Mamá, soy Alexis, no te haré travesuras, jefa. Échame, ay, no. Échame mi bendición, jefa. Está muerta de nervios la señora. Sí. Eso no se hace, chambaco. Se pide permiso antes. ¡Chale! Sale, jefa. Vámonos, me haces unos corte, chilaquiles porque... al rato. Órale, ahí está. Híjole. Está, hombre, ¿eh? No, de veras, se nos va a enojar su mamá. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ya le doy aquí? Sus florezotas bueno, y ya, hombre. Pues bueno, vamos yo a un no corte comercial y regresamos hoy. Aquí, Alexis de Noche. Alexis de y Noche. Y pues, ¿sí? Pues aquí vamos a seguir cotorreando. Según yo me voy a tatuar, claro. Yo digo que no, va a ser de Jena, pero a ver qué va a pasar. Pues ¿no? A ver qué va a pasar. Vamos a un corte y regresamos. Sí. Di algo. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Bienvenido, mi querido Chao, ¿cómo estás? Cantante, pues no, ¿qué podemos decir de ti? Eres una trayectoria verídica aquí, vigente, hombre. Una trayectoria verídica. No lo peles, le estoy prestando el escritorio un rato. A ver, sácanos, pónganse atención, perdón, vamos con la entrevista con Chao. Guapo, ¿cómo está mi vida? Chao. Ah, no, es una marca de croquetas, no, okay, no es otra cosa. No, no es un perro, jefa, es una cosa de bueno. Oye, perdón, pero yo tengo que comportarme hoy como este inútil y lo primero que les revise es si se bañaron, están peinados. Usted está impecable, papi. Mira, bañadito. Bueno, buenas noches a todos ahí en el estudio. ¿Cómo están? Hola, es un gusto. Buenas noches.
Es un gusto esta cercanía lejana con ustedes. ¡Qué barbaridad! Sí. Pero usted vive lejos y calza grande. O sea, ¡Caray! No sabía que se conocían tan bien. ¡No, nada! Pues, ¿qué me sabe usted? ¿Qué me sabe? Levántala, ni crees que la voy a levantar. Espérame. Bueno, chao. Oiga, que va a tener un conciertazo. Voy a tener un concierto streaming. Que si me llegas a decir hace 5 meses qué significa eso del streaming, no tenía ni idea. Pero bueno, ahora nos tenemos que acoplar a la nueva realidad. Y ni modo, es un concierto streaming que es por internet, online, donde la gente va a poder ver y escuchar el concierto en la comodidad de su casa, con su familia. Guardando la sana distancia, obviamente, y bueno, ahí estamos echándole muchas ganas. Teníamos muy poquito tiempo de promoción, pero la verdad es que las cosas van bien y estoy contento e ilusionado. Pues oye, mi querido Chao, ¿es difícil elaborar este tipo de conciertos ahora con esta cuarentena que está aquí? Es complicado porque no estamos acostumbrados. Primero, los artistas no estamos acostumbrados a darlos. Y yo el público estoy no está acostumbrado a darlo. Perdón. No estoy diciendo nada, hombre. Fernanda, algunos tenemos más costumbre que otros, ¿eh? No, y luego le agarro no el gusto, ni se me apure, compañero. se hace costumbre. Oye, Chao, ¿qué ha sido como lo más, pues quizá el reto más grande de adaptarte a esto y a tener que organizar algo? Pues que sí es una producción, ¿no? Este tipo de conciertos, pero al final de cuentas es un poco... Es diferente, ¿no? Sí, es diferente. Necesitas a otras personas, me imagino, también detrás. Sí, mira, fíjate que sí, desde el sonido, nosotros estamos acostumbrados a dar un concierto con público, entonces sonorizamos las salas, sonorizamos un montón de cosas, y mi amigo René Aguilar, que me va a ayudar en como ingeniero de sonido, pues de repente me decía, pero oye, ¿qué bocinas voy a tener? ¿Qué tal? Y digo, es que no va a haber bocinas, es que vamos a sacar la señal directa a internet, ¿no? Entonces, desde esos detalles hasta de repente, pues uno necesita el calor del público ahí para ver cómo lo que haces, lo que cantas, de qué forma cantas, etcétera, y no es lo vamos un termómetro. A tener. Claro, pues sí. claro. Vamos a intentar hacer una cosa, a ver si nos sale. Que es hacer una especie de lo que estamos haciendo ahora aquí con lo que estoy haciendo con vosotros, que es tener un Zoom como enorme, donde la gente que nos esté viendo pueda estar en las pantallas conmigo. También voy a tener unas pantallas aquí atrás y vamos a intentar que mucha gente esté viendo aquí el concierto al lado mío y sienta yo ese calor y sienta yo que lo están escuchando y que están disfrutando, ¿sabes? Vamos a ver si nos sale porque no se ha hecho. Va a salir, se tiene muy buena mano. Ay, además tan guapote, él no engordó en la cuarentena. Chao, tú dijiste enorme, dijiste atrás y Fernanda ya no supo más. No, sí engordé varias veces de cintura para abajo, sí. Ah, y así se le hizo gorda, sí. Oh, caray, tranquilo, mi querido Chao, ¿no? Estás viendo que la perra es brava y qué cosa. Pero bueno, vamos a ver, platicar también de las cosas. El 18 de julio va a ser este concierto online. Y pues, ¿qué vamos a esperar para ellos? ¿Vas a tener canciones nuevas? ¿No vas a tener canciones nuevas? ¿Qué vamos a ver platicar, como dijo? Mira, fíjate que es bien importante que me hagas esta pregunta. Este concierto lo estoy haciendo sobre todo por una razón. Hace como un mes, un doctor amigo mío, el doctor Navarro, me llamó y me dijo, fíjate que en el hospital toda la gente pues anda muy bajoneada. Está, es el N. Navarro, ¿no? El hospital. ¡Ey, no! ¡Oh, perdón! No, ese es para loquitos. Digo, ¡ay, no se les dice así, perdón! No. Pero ya me la pegó este güey. Perdón. Bueno, tú sabes que los verdaderos héroes de la pandemia están en los hospitales. ¡Claro! Los doctores, ¡un aplauso! Los enfermeros, las enfermeras. Entonces, él me dijo, él está trabajando en el Hospital General de México, y me dijo, fíjate que noto a todo el mundo muy deprimido, muy bajoneado. Yo que te conozco, ¿por qué no haces algo para levantar el ánimo, ¿no? Entonces, me puse a trabajar, hice una canción que se llama Vacunas de Amor. Esa canción se la envié al doctor, la empezó a repartir entre la gente ahí en el hospital,
y me sorprendió porque me empezaron a llegar mensajes con doctores cantando la canción, enfermeros, mucha gente. Dice el doctor que le llegaban ahí a su despacho, a su consultorio, un montón de gente del hospital. Mira, ya hemos sacado esta voz para la canción de Chao, no sé cuántos. Entonces empezaron a hacer algo, empezaron a levantar el ánimo. Seguido con esto, yo me pongo en contacto con el voluntariado del Hospital General de México, que son unas señoras que les apoyan a sobre todo a los residentes, que son gente muy joven, que está luchando en primera línea contra el COVID-19. Y me dicen que tienen muchas necesidades, sobre todo tienen necesidades de camas, porque los residentes están trabajando las 24 horas del día en el hospital y no tienen ni siquiera dónde dormir. Entonces, les digo, oye, pues, ¿qué te parece si el show del 18 se lo dedicamos a toda esta gente, a los héroes del Chacho, COVID-19? Está hablando acá, y la recaudación que saquemos, gran parte va a ir destinada al voluntariado del Hospital General. Entonces, la gente que si compra su boleto, gran parte de su boleto va a ir destinado al voluntariado del Hospital General. ¡Un aplauso! No te duermas. Un aplauso. Oye, ¿cuánto va a costar esto? Es la edad, Chao, perdónala. ¿Cómo entramos a verlo? Y la plataforma en la ¿cómo que vamos nos inscribimos? Entrar. ¿Cómo todo? El boleto cuesta muy barato, son 100 pesitos, son menos de $4. Pues está bien. Puede ver toda la familia. Lo puede ver todo el mundo en su casa, en la computadora, en la televisión. Como la familia extendida de este, que tiene un familión de aquellos. Sí. Es importante, ahí en la publicidad que están poniendo, viene una página web que es www.liveevents.mx. A eso le pones una diagonal Chao y ahí puedes encontrar todo, cómo comprar los boletos, te van a mandar una liga a tu correo y a través de esa liga vas a poder ver el concierto e incluso vas a poder participar, como te digo, a través de las pantallas. Si esto me lo hubieras dicho hace un mes, yo pienso que me van a mandar una liga, pero para ser resortera, mano. Para jugar, ¿no? Bloguero era el que vendía los globos en Chapultepec. No, ese era Bloguero. ¿Qué dije? Live.events.mx. Estás igual que yo, Fernanda, así es que todos nos tenemos que acoplar a esta nueva realidad. Igual yo, a mí me dicen un show en streaming y me creo que tengo que ir con tanga, yo qué sé, ¿no? Una cosa así. Usted, como sea, se ve magnífico y se oye mejor. Exacto, tú vete en tanga y Fer paga más. A ver, Chao, regálame tus redes sociales para que nos podamos... ¿Y qué haces tú con ellas, güey? No, para que la podamos la gente, la pueda ver, la pueda hacer... Usted no me esté zangoloteando ahorita, porque ahorita usted está de zángana. Por eso, ay, carajo. A ver, Chao, tus redes, gracias. Instagram y Twitter, @tiochao, Instagram y Twitter. Tío Chao. En Facebook estoy, es Tío Chao. Tío Chao. Tío Chao, eso por lo español. Tío Chao, ¿qué pasa, tío? Oye, no. Pero acá me recordó al tío Gamboín, yo sí quiero ser su sobrina. ¡Ay, no! Oye, le estoy llevando acá la pelona a este muchacho del marrazo que le metí. Tenga cuidado, no se vaya a parar. Chao Oficial en Facebook, ahí está. Chao, muchísimas gracias, sí. Chao, y gracias por esto. Ahí vamos a estar presentes el sábado 18 en tu concierto. Oye, me dejas cantar un pedacito Chao. De la ver, canción de vacunas, de amor. ¡Claro! A ver, no venía preparado, mira. ¡Vámonos! Espérame que voy a arrimarle acá una sillita, ¿eh? Gracias por cuidar de mi vida. Gracias por cuidar de tu vida, porque si yo me cuido, te cuido, porque si tú te cuidas, me cuidas. Gracias, héroe con mascarilla, por tu preocupación asistida, porque no le haces caso al temor. Sonriendo con los ojos, nos va recetando vacunas de amor. Sonriendo con los ojos, nos va recetando vacunas de amor. Las tengo ocupadas. Estoy haciendo mi perrita de aire. El sábado más. ¡Ay, qué bonito!
Se veía que no venías preparado, mi querido Chao, ¿eh? Al puro pelo para ahorita, para los doctores y los que nos cuidan. Muchas gracias, Chao. Te mandamos un beso y un abrazo. Un abrazo bien. Gracias. Gracias. Ay, qué bonito, ¿eh? Lo bonito. Está cómodo, ¿no? Está cómodo. A ver, sobre todo el que cobra por estar ahí nada más de a ver, tú, pelón, que llegas tarde, manda a corte, por favor. ¿No? ¿Van a corte? Tú mandas pues a corte. Bueno, vamos a corte, vamos a corte y regresamos aquí a este... Alexis de noche, por no, favor. No, bueno. Corte y regresamos, aquí seguimos con los zánganos. Qué horror. No sé. Correo de voz. Soy José Luis Vázquez, que espero que pase mi mensaje, porque los WhatsApp que les mando ni siquiera los han leído ni los han visto desde hace más de una semana. Pues bye. Envíanos tu mensaje de voz vía WhatsApp al 55 74 47 99 77. Continuamos con Fernanda de Noche. ¡Ya se le antojó! ¿Qué es este? ¿Eh? Pues vente, a ver, ven tantito. De verse a tatuar. Ah, ya, de tatuar. De tatuarte. Pues a ver si vienen más. Pero seguido. Yo no le pedí permiso a mi mamá. Ah, aquí le hablamos. No te apures. Si quieres, ahorita voy. Ah, ya la empieza. Oye, pero ya le rasuraron. Lo que no sé es por qué le rasuraron hasta la palma de la mano. Si el tatuaje está acá. ¿Qué le rasuraron? A ver, la ya. Lengua le hubieran rasurado. Silencio. A ver, tú también. Ya, silencio. Vamos con Jimena López. A ver, cállate. Entonces, dilo tú, Zángano. A ver, dilo. Rápido, que yo... Para no decirlo, ¿eh? Jimena López Arizmendi, miembro de Animal Rebellion México. ¿De qué nos va a hablar, Alexis? Claro que sí, nos va a hablar de la acción global de sangre en sus manos. Sí, en sus manos, Animal, cállese. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? ¿Cómo andas? Hola, muy bien. Buenas noches, gracias. La que de amarillo se viste. Ay, sí. Mi querida confía, mira nada más, está guapa. Sí. Mi querida Jimena, ¿qué campaña traen ahorita en Animal Rebellion? ¿De qué nos van a platicar? Porque luego, híjole, man, la gente de por sí no cuida ni a los animales no humanos más cercanos, pues que tu perrito, que tu gatito. Yo sí cuido a mi perrito. Ahora imagínate a los demás. Sí. Cuéntanos. Bueno, esta acción la hicimos a través de Londres principalmente. Ellos fueron los que surgieron con esta idea de decirle al gobierno que tiene sangre en las manos por todo lo que ha pasado con la pandemia y lo que pasa en la industria ganadera y cómo lo financian a través de nuestros impuestos. Entonces se decidió que en el caso de México se iba a hablar específicamente de la pandemia y de cómo estamos solo tratando los síntomas y no estamos tratando la verdadera causa de todo, que es financiar a este sistema que no funciona. Estamos hablando de una industria que contamina, que lastima y que nos está enfermando a todos. Bueno, porque de hecho el bicho, o sea, el COVID, ¿de dónde brinca? Del animal, de consumir de, animales. De animales, sí. Además de que pues la mayoría de las matanzas no son ni siquiera con las normas en donde se supondría que no tendrían que pasar dolor y demás. Oye, pero pues como que esto no le cae el 20. El otro día me ataqué porque una hamburguesería muy famosa, y ya está pasando grueso este, una hamburguesería muy famosa empezó haciendo una campaña de que si te gusta la hierba y todo. Ajá, y yo dije, ándale, ya van a sacar su hamburguesa vegana. Ah, no, ni caray. Madre. Ahora le van a dar de comer diferente al ganado, que para que se echen menos pedorros, que son gas metano, que destruye la capa de ozono. Órale. No, pues cómo, pues si yo dije, ay, ya vamos bien y tómala que no. Oye, en este caso, ¿tú crees que algún día sí va a ser posible revertir el consumo de productos animales? O al menos para balancear la huella de carbón. Y más aquí en México. Que sobre en todo los tú estados, que te echas tus tacos de cochino. En todos los estados también pues consumimos mucho carne animal y bestial, pero pues sí. Es que hay carne vegetal, fíjate. Platícanos. Jimena, ¿qué soluciones puede haber? O cómo van a hacer esta propuesta al gobierno, porque está canijo que volteen a ver esto. Sí, o sea, sabemos que todos somos miembros de un sistema que no nos beneficia. Una prueba de ello lo tenemos ahorita con el coronavirus, pero esta no es la única pandemia que vamos a tener, ni es la primera ni la última.
ya se viene una nueva versión de la influenza que tuvimos hace unos años, de la H1N1, y nosotros lo que queremos es hablar de que el sistema cambie y que nos dé una alimentación basada en plantas como algo de base. Sabemos que es difícil, pero la diferencia en el cambio de dieta de la humanidad sería impresionante. La industria ganadera contamina, es el más contaminante. Es de los hombres más sabios de la historia, adelantados a su época, Da Vinci era vegetariano porque sufría con el sufrimiento animal. Ahí nomás se los dejamos de tarea. El productor ya está enchiladísimo porque pensaba salir de aquí y irse a echar unos taqueros. ¿Qué se siente, Jimena, arruinarnos la comida de ahorita? ¿Cómo los apoyamos, compañera? Pues nos gustaría mucho, nos apoyan muchísimo dándonos este espacio y también hablando al respecto. Nosotros no podemos callarnos, y menos ahora, porque estamos viviendo una crisis. Estos últimos años, de aquí a 2025, son decisivos con el futuro del planeta y de nosotros. O sea, si no cambiamos la manera en la que comemos, no vamos a poder pasar de... Vamos a pasarnos del 1.5 grados, que es el límite que marca la ONU, antes de la destrucción masiva. Entonces necesitamos el apoyo. ¿Cuál es su página, compañera? Nosotros, como Animal Rebellion México, no tenemos página en sí. Tenemos redes sociales en Instagram, en Twitter ahora, la acabamos de abrir, y en Facebook. Nos encuentran. ¿Cómo se llama? ¿Animal Rebellion o cómo se llama? Animal Rebellion México. Ahí está, animalrebellion.org. Somos los primeros en Latinoamérica, pero esperamos no ser los últimos, porque esto es un problema mundial y necesitamos de la ayuda de todos. Tan solo bajando nuestra dieta a base de plantas, bajamos la mitad de las toneladas de carbono que se producen en el planeta. Un aplauso. Muchas gracias, compañera. Gracias. Un abrazo. Los taquitos del pastor. No es cierto. Oye, ¿sabes que parte de lo que ayudó a la extinción de los dinosaurios? Si las vacas echan semejantes pedorros y cantidades de gas metano. Uno de dinosaurio. Lo dirán de broma. ¿Sí? ¿Lo dirán de broma? ¿En serio? Aumentó la cantidad de CO2 y entonces también hubo un momento en que las plantas crecieron. Imagínate un pastelón de T-Rex. No, está mal de pisarlo. ¿Pero por qué le dijiste un pastelón de T-Rex? Ya está agarrando un poco más de tino. Ay, caray, vamos con la siguiente. Ya le dolió. A ver, digan, hablen. Vamos a ver un video. Mi querida cantautora mexicana, ¿cómo estás, mi querida Marisa? Muy bien, feliz de estar acompañarlos esta mañana con ustedes, y bueno, estoy muy contenta. Anda bien peinada, nomás como que le agarró la ventolera de lado. Cállese, un poco a la Farrah Fawcett. Marisa, pero pues es noche, no sé si tú estás en China, no es mañana, es noche. Discúlpame. Oye, compañera. Ya no sé. A ver, levántese tantito. ¡Ey! Levántese tantito. Ese respeto. ¡Carajo! ¡Ay, carajo! Déjelo así, compañera. La entrevista. No, es que quería ver qué era el collarcito. No, discúlpalos, Marisa. Tienen complejo aquí como de Paco Stanley. A ver, Marisa, perdón. Creen que esto es pácatelas. Perdón por mis zánganos que están aquí, Marisa. Bienvenida, Alexis de Noche. Bienvenida. Lo que le iba a comentar, ¿cómo es esta canción que nos estás proponiendo, este sencillo? ¿Cómo es? De vez en cuando. Es una canción de fusión brasileña con pop latino, y habla de cuando conoces a una persona y hay una atracción inmediata y solo quieres compartir tu mundo con esa persona. Ahora, Ingeniero Slim, ¿nos puede conectar bien el wifi? Porque se nos está friseando. Pues hay uno que tiene la vara alta. Oye, Marisa. Más ahorita le mando un WhatsApp para que veas. Marisa, la música se escucha así como bastante tranquilizante, bastante bonita, relajante. Feliz. ¿Cómo la ha recibido está ¿Cómo pegando? ¿Cómo que se te hace tranquila? ¿Cómo la ha recibido? Pues la ha recibido muy bien. Canción alegre, bailable, y bueno, la gente ha estado muy contenta y ha tenido buenos comentarios, y bueno, de eso se trata la música, de compartirla. Creo que cada canción tiene su destino,
y la gente la adopta de diferente forma. Entonces, uno comparte el arte con mucho amor y ya el público decide qué pasa con cada canción. Perdón que te interrumpamos, que luego me está diciendo el productor que cuando hablamos y ella habla, se putea. No, no se mutea. Ah, perdón. Por favor, pues que Fernanda. Hable claro la señora, digo, el productor. Marisa, ¿qué se siente tener esta comunicación con la gente, con estas canciones que tú estás haciendo? ¿Crees que la gente ahorita en esta cuarentena te está resultando? Sí, ya es eterna esta cuarentena, ya está respondiendo mejor, que se metan a las redes sociales ahí en tu... Sé lo que te acaba de decir. ¡Cállate! Tú no te están tatuando como a mí, no sientes el dolor. Platícanos. Creo que la música siempre sana y siempre libera, y para estos momentos creo que viene muy bien. Yo, por mientras, sigo compartiendo mi arte, que es lo que puedo hacer desde mi casa, y deseando que la gente lo reciba con un mensaje positivo y que los ponga de buenas. Creo que ese es mi mensaje al compartir la música, que se vayan con un sabor de boca dulce. Oye, ver, y además levanta el ánimo en esta época de veras de encierro y todo, que ya andamos de capa caída. ¿Sigues componiendo aún en el encierro, compañera? Sí, tú deja de chillar. A veces tengo mis días donde la verdad no toco la guitarra, a veces leo un poco poemas, o sea, como que me doy mi tiempo, y también ha sido como un viaje espiritual y una búsqueda de interiorizar y acomodar ciertas cosas que quiero mejorar. Oye, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado este viajezote al interior? Trabajar la paciencia, dejar de juzgarme si un día no quiero hacer nada, o sea, como que tratar de respetar mis emociones y vivir el día a día y pensar de una manera positiva. Oye, lo que te iba a preguntar, Marisa, justo, ¿por qué no me dejas justo hablar? hablando de esta introspección y de este ejercicio, que ella no usó la palabra introspección. Que, bueno, no, pero estar sola y sabes, estar encerrada y tener que enfrentarte con tus sentimientos. No necesitas compañía, no, esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿cuál sería quizá la emoción con la que te has enfrentado que no lo habías hecho y que quizá también te ha generado pues más explorar otras cosas, exacto, en lo creativo? Pues creo que no hay como una emoción que no haya explorado. Siento que he explorado varias emociones a lo largo de mis 33 años. Creo que sin duda lo que más me ha dejado es eso, trabajar la paciencia, porque obviamente hay cosas que estábamos haciendo, como ciertas producciones. Entonces, si lo tuviera que poner con una palabra, sería tratar de fluir, porque ahorita estoy haciendo unas grabaciones a distancia. Entonces, nunca lo había hecho. Me encanta estar en todo, en cada detalle de la producción. Entonces, he aprendido a soltar un poco las cosas y dejar que fluya de una manera más natural. Sí, sobre todo uno que es controlador. Control, ¿a poco no da nervios? Control freak. Yo hoy estoy sufriendo, pero mira, con lo que me acabas de decir, serenidad y paciencia y a fluir. Es que, pues le estoy dando chance al inútil este, ¿verdad? De que serenidad y paciencia, lo tatúen ahí en el escritorio. ¡Ay, Dios mío! ¡Tus redes, compañera! ¿Y cómo podemos ver el video y escuchar de vez en cuando y toda tu música? ¡Tus redes! ¡Ay, tus redes! Están todas las plataformas digitales, en mi canal de YouTube, y me pueden encontrar en mis redes sociales como Marisa-Bajo, Twitter e Instagram. Y bueno, ahorita, este jueves sale el video de vez en cuando, entonces pronto lo podrán ver. ¡Aplausos! Y mucha nueva música de mi querida Marisa. Muchas gracias, Marisa. Besos. Talentosísima mujer. Espérenme, le voy a dar esto para que lo muerda. Para que no se vaya a morder uno y la mitad del otro. Yo tengo otra así cosa. Así le chillan todos, oiga. Ahorita le pasamos otra cosa para que la muerda. Vamos un corte. Vamos aquí un corte comercial. Regresamos aquí con Alexis aquí, de noche. No le cambie, de 10 de la noche. 10 de la noche. A 11 y media, de lunes a viernes. ¿Qué dijo? Mira cómo tiembla. Correo de voz. Hola, Fernanda. Bueno, quiero mandarle un saludo a todos las y los que hacen el programa, que la verdad me causan bastante gracia y me gusta mucho las cosas que comparten. Me gusta mucho los espacios que dejan a escritores y escritoras, a activistas, a músicos, etcétera. Entonces me parece muy padre todo lo que están haciendo. Y bueno, un programa en verdad muy bueno. Felicidades a todos y a todas. Envíanos tu mensaje de voz vía WhatsApp al 55 74 47
9977. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Celaya, buenas noches, ¿cómo estás? Y el que la busca, pues Celaya. Ah, no, okay, perdón. Tranquila. Óperse. Bienvenida, Celaya. Oye, pero Celaya, ya está bien armada, mi Celaya, con todo y la guitarra. Ya está todo afinado, todo en orden. Oye, pues de una vez que se arranque con la rolita, ¿no? Mientras yo lloro, échame una de desprecio, porque me andan tatuando, Celaya, y ando... Que llore, chillando. Llore. Me encanta, aquí estamos. Ve, hace poco me tatué también. Ah, mira, está bien tú. Y no llora. Y no chilla. Ay, pero es que esta es mi primera vez. ¿Cuál nos vas a interpretar? ¿Qué manda? ¿Cuál nos vas a interpretar? Pues a ver, ¿los pongo a elegir esta nueva o quieren la primera que lancé por allá por México? No, pues esta nueva si quieres y ahorita vemos si hasta alcanzamos esta nueva, dos. Para que vean cómo nació. Pues nació en esta guitarra ahorita la primera semana de cuarentena y dice así. Quiero confesarte entre tanto ruido que aún te pienso, que aún te siento mío. Quiero confesarte que por las mañanas aún oigo tu risa, aún me quedan ganas de besarte una y otra vez, de rozar tu piel contra mi piel, de cantarte estos versos, de abrazarnos despiertos. Y yo sin ti no sé qué hacer, sin ti se me apagan los días, no encuentro la salida. ¡Qué padrísimo! Ya se enamoraron aquí todos. Ya hasta se le olvidó el dolor a este inútil. No, se me olvidó nada más de estar escuchando cómo cantas, hombre. Oye, y si nos cantas tantito de la otra, de la primera, ándale, ándale, pues ya estás aquí. Ya Dios te puso en este camino. Fernanda. Oh, no, que no puedo mandar yo así, ¿verdad? Bueno, esta canción es de mis favoritas porque es súper romántica. Se llama Bastaba una mirada y va para todos los que les han robado el corazón con una mirada. Dice. Ay, hombre, pues todo el foro aquí. Tu mirada robaste el corazón sin decir nada. Me atrapaste sin saber lo que pensaba. Encendiste a fuego lento la vela. Se detuvo el tiempo, oh, oh, ese sentimiento. Me dejé llevar por la noche, el momento. Bastaba una mirada. Mirada, ¿qué mirada te enamora? A ver, ¿nos pueden echar un acercamiento acá? A ver, échate una mirada que enamora, güey, a ver si es cierto. Primero va el Gonzalo. A ver, tú califícalo, lo calificas. No, bueno, ese Zoom ya se me fue. Vas. Hola, Celaya. Te me haces así como misterioso a lo güey. Hola, Celaya. Ahora yo. A ver, voy. Venga. A ver. Hola, Celaya. ¡Eso! Y ahora que él mira. ¡Uy, este güey! Él ya está practicando, desde hace ratito. Mira. Híjole, si no chingues, güey. Así le das un aire a la mataviejitas, no mames. Oye, Celaya, ¿ya has tenido algún problema por el hecho de ser mujer y luego tan joven para entrar en este medio? ¿O la verdad te has enfrentado a lo que cualquier otro artista?
Pues mira, yo creo que hay que enfrentarse. Yo siempre digo que al final hay que verlo como que las oportunidades son iguales para todos. A veces es un poco difícil porque cuando compones con otra gente siempre tratan de meter el lado un poquito más, ya sabes, más sexy. Ah, claro que sí. Esto lo quieren meter diario más, pero yo les digo que no. Que nada más la mitad, de la mitad para atrás, pero es otra cosa. ¿Ya ven? Siempre andan ustedes de metiches y queriéndote enseñar. Chale. Oye, lo importante es pues mantener al final esa esencia, o sea que he tratado de mantener mis letras, de mantener letras que la gente se pueda identificar con la guitarra, melodías románticas, así que muy contenta de ver cómo la gente lo ha recibido y más que todo en México, que soy fan de todos por allá. Oye, vemos que también tocas piano. Aquí está, mira. ¡Ándele! Sí. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son las condiciones que tú necesitas para componer? Si, por ejemplo, ahora este encierro y todo esto, ¿te ha servido o realmente necesitas como estímulos constantes y estar en contacto con personas? Fíjate que me ha servido mucho. La verdad es que la cuarentena al final me ha caído bien. Yo comencé componiendo en la guitarra, en el piano, casi siempre en la noche, porque es cuando siento que uno está menos distraído, no está el celular. Y los últimos sencillos, pues no había... No tiene novio. perdón. Vive sola porque nadie se queja de que, de que los despierte, entonces. No, ¿y qué es ahora? Normalmente le está poniendo, pues, como componiendo. Perdón. Cada quien agarra su guitarrón de ombligote. En la noche, al final, antes de dormir, ¿qué nos pasó? Y a mí me ayudó mucho porque creo que las últimas las había compuesto con un grupo de gente y quiera que no, pues, cuando estás con mucha gente también es más difícil mantener la esencia. O sea, que me ha caído bien. He escrito varias durante esta cuarentena. ¡Eso! Y escucharemos algo pronto de lo que está saliendo de este encierro. ¿Cuándo? Pues mira, esta es la primera, han nacido ya como 6-7 canciones, esta es la primera que nació y por lo que quise lanzarla de primero, lancé la versión producida y una versión acústica que era el video que ustedes estaban viendo al inicio del programa, ya está disponible en todas las plataformas como ¿Qué nos pasó? Celaya, para que la agreguen a sus playlists, la vayan a escuchar los que me ven por acá. Y muy pronto, como en un mes, se viene otra nueva canción que también nació ahorita durante la cuarentena, que es bien linda, se llama Rápido y Lento, un poquito más sexy esa. Pues vamos a despedirnos con un cachito de esa, ¿no? Ándale. Híjole. Ándale. Celaya con Z, no vayan a ponerle con Z. ¿Cuáles son tus redes, Celaya, para que la gente también te siga y esté al pendiente? Tus redes sociales, tu teléfono, tu dirección. Ni porque está en allá, ¿verdad? De todo, pasaje para que me vengan a ver a Guatemala. Ah, bueno. Uy, vamos. No, pues me queda lejos. Pero sí, dinos mejor entonces tus... Ah, pues Guatemala queda aquí a 3 cuadras. No, perdón, no. Estoy como Celaya Steff, así como decían, Celaya con Z-Y, Steff con PH al final. Ahí estoy en Instagram, en Twitter, ahí lo están viendo en pantalla. Y pues también en todas las plataformas encuentran mi música como Celaya. Hay un poquito de todo ahí para que se diviertan, así que estoy segura que les va a gustar. Celaya Steff. Siempre digo que se atrevan a comentarme por ahí. A mí me encanta leer los mensajes, leer los correitos que me... Ah, qué chido. Deberías estar así un montón de leer mensajes. Pero el problema, por ejemplo, para Alexis es que no sabe leer. Entonces, está difícil. Lo más de leer, no más de leer esa carita. Arráncate, Celaya. Oye, arráncate, bella. A ver, pues, vamos a cantar esta otra antes de irnos. Para despedirnos con un mensaje positivo, porque yo sé que estamos viviendo un momento difícil ahorita en la cuarentena. Y justamente cuando nació esta canción me hizo pensar que al final hay que verlo con actitud positiva y seguir para adelante. Y esta es Mantén la Fe y dice... Yo sé que tal vez te sientes solo y que te asusta el no saber muy bien cuando todo va a regresar a esos días donde todo estaba bien. Yo sé que cansa estar encerrado, pasar el día sin nada que hacer, ver a tu gente pasando penas, pero hoy te digo... Ay, hermano, mantén la fe, que de esta salimos. Aunque estemos separados, yo te siento aquí conmigo. Ay, hermano, mantén la fe, no dejes de rotarte, que tú eres más fuerte de lo que es este gigante. Ay, hermano, mantén la fe, imagina y mantén la fe. Ay, hermano, mantén la fe. Mantén la fe, que las calles estén vacías, el miedo te quiera a ti parar, aunque ya te esté preocupado, paciencia que si sale se va a alargar, mejor toma una pausa que la vida te viene a dar.
para hacer esas cosas que por falta de tiempo antes no podías lograr. Un pedacito ahí para que no los aburras. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué buen mensaje! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Muchas gracias! A seguir a Celaya. Un beso a toda mi gente de México. Hasta el productor te manda un beso, dice el caliente este. Gracias. Ahí está, todo México recibió tu beso, Celaya. Gracias. ¿Qué está pasando allá? Está re chidote. Ah, mírelo, son 12 aspectos de lo mismo. Yo creo que no va a acabar durante el programa, ¿verdad, compañero? Por que mucho se lo que dejen le así, ganas. Que se lo dejen así. Pero mañana completo. Podremos ver el resultado, ¿verdad? Mañana vemos el resultado. Híjole, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Está doliendo? A ver, vamos a entrevistarlo. ¿Está doliendo? ¿Está doliendo? No duele nada. Se hasta se está acojonando. No duele nada, la verdad. Y ahorita a ti te van a hacer, ¿verdad? ¿Te salió doble manzana. Oiga, de Adán? ¿O qué son estas bolas que tienes? Que lo que le van a tatuar acá al compañero es un dibujo de un sobrino de él. No, todavía no. Ah, pues está re, pero usted ya está armando. Sí, enséñalo a la cámara, tu tatuaje. Mañana, ¿verdad? Oiga, pues qué chido. Ay, qué padre es nomás estar aquí echando la hueva. Pues sí, jefa, no está como... Que diga, sí, señora, no está él como... Él también está ahí sin conducir el programa. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver, zánganos, mándale en la corte. Van ganando. Ah, ya lo condujo, me cae. No, hombre, qué bárbaro, ¿eh? Se lo está ganando, vamos prima. Vamos a ver escuchar, como dijo hace vamos rato. Vamos a ver escuchar. Vamos a ver escuchar un corte comercial. Son dos conceptos diferentes, muchachos. Va que camina, corre para el pendejo, pero nomás no. Te digo yo que no quiero yo adelantar este. Aquí vamos un corte y regresamos aquí, que esto es Alexis de Noche. Alexis de Noche, sí, llame. Correo de voz. Hola, soy Gaby y es la primera vez que los veo y está increíble su programa. Muchas felicidades. Envíanos tu mensaje de voz vía WhatsApp al 55 74 47 99 77. Continuamos con Fernanda de Noche. ¿Ya miento, amigo? Pues ya, ¿qué? Ya se están poniendo los dos a la tatuada. Los vamos a dejar chillar en lo que yo platico con Magali. ¡Boisele, gran actriz! ¡Bravo! ¡Magali, con un aplauso! Nos va a hablar de su gran tema, que su es gran Oscuro tema. Deseo. La serie. Por eso la serie. Perdónalo, entre que está atarantado y que le presté hoy el sillón, ¿para qué te digo, mana? Es que me están tatuando, Magali, y es mi primera vez, como oye, siempre. Oye, este Oscuro Deseo... Yo tengo varios. A ver, ¿cuál es tu favorito? ¿Tu favorito? Ay, híjole, es que... Está complicado. Toda la mano, está complicado, pero bueno, hay otro. Ah, son varios. Creo que nos pintó cremas, oiga. No seas tan grosera, man. Ay, sí. Oye, Oscuro Deseo tendrá que ver algo con ese oscuro objeto del deseo. Pero por supuesto que sí. Sí, absolutamente. Ándele. ¿De qué se trata esta serie que se estrena hoy, verdad? Ya la pueden ver. Ya la pueden ver. Ya está en Netflix. De lo que se trata es un thriller erótico. Y bueno, de lo que se trata es de Alma, que es Maite Perroni. Ella es una maestra, está casada con un magistrado. Y pues tiene un fin de semana con su mejor amiga. Y pues... conoce a alguien, digamos, y después de ese fin de semana sucede un accidente y es como toda la investigación y todo lo que sucede como alrededor de este accidente y también de este amorío del personaje de Maite Perroni. Que siempre son divertidas esas series porque te involucras, ¿no? Haces un poco el papel de detective, de seguir los casos. Veo que el elenco está de primer nivel. Sí, se van a dar claro. Taco de ojo. Pues empezando por la invitada, pues sí, imagínate. ¿Cuál es, ¿Qué personaje interpretas, Magali? Bueno, Maite, pues evidentemente trae como todos unos rollos emocionales, ¿verdad? Y entonces pues va con su terapeuta de cabecera y la terapeuta de cabecera soy yo. ¡Eso! Oye, ¿no es difícil a mí me trabajar cuenta, con...? Ajá, perdón. Me cuenta todos sus secretos, entonces eso está divertido.
Oye, híjole, es que imagínate luego guardar el secreto profesional. No, está bien. Oye, Magali, ¿no es difícil trabajar con tanto primer actor y primera actriz y tantos nombres tan rudos? No, ¿no es la hoguera de vanidades y los egos o la neta fluyó? La verdad fluyó padrísimo. A mí me tocó nada más con Maite y pero bueno, conozco a Eric de otras series que hemos hecho, somos amigos además, a Pau Matos, en fin, y Alejandro también. Y la verdad es que todos son divinas personas y Maite en específico, trabajar con ella fue un dulce. Es una actriz que además de que en esta serie está haciendo como lo que nunca se le había visto hacer, es una actriz súper, súper generosa. Entonces, la verdad, es un dulce trabajar con ella y con todos los demás que ya los conocía de antes. Oye, Maite, ¿y tú está... has ido a terapia? Obviamente, Fernanda. Ya, si no, ya no, pues ya. Y oye, ¿y no te atreviste o te tomaste alguna licencia, pues, de hasta de burlarte de tu terapeuta haciendo tu papel? No, fíjate que no, me lo tomé muy en serio. No, me lo tomé muy en serio, pues cómo no, imagínate. Si no, ¿qué falta de respeto es esa? Ah, no, bueno, yo... Es que hay quien se lleva pesado con el terapeuta, ¿verdad? Oye, ah, bueno, sí, sí, la Maite se lleva pesado con su terapeuta, ya la ven. Ya ven, es que te digo, hay quien dice, pues de aquí soy y órale, contra todo. Que además, Maite, sí. Digo, no es... Ya trabajó, ya estuvo en una serie también, digo, comedia, etcétera, pero... Ya está pues sacudiéndose este personaje que luego persigue a los actores, ¿no? Como el personaje emblemático ya que estuvo en RBD. También quienes sean fans o quienes no necesariamente le habían dado la oportunidad, ¿con qué se van a encontrar en esta serie, Magali? Con una actriz a la altura de una serie primetime Netflix. ¿Me explico? O sea, la verdad es que Maite es una muy buena actriz. Y está haciendo un personaje que posiblemente nunca le habían dado la oportunidad de hacer. Tomó la decisión de hacerlo a pesar de ser bastante erótica la serie. Se atrevió, fue valiente y pues se van a encontrar con una actriz, eso, prime time. De primer nivel. Oye, Magali, de primer nivel. Porque yo cuando estoy viendo, bueno, estaba viendo la serie y la historia de la serie, es impactante ver a Maite. Bueno, es que me hay está que valiendo. Explicarle, por favor, aquí. Ay. Los están tatuando, Magali. Por eso están que como que se les va el alma, ve la jeta. Maite y Alex están nadándose ahí hasta con todo en el tráiler. Oye, de verdad son escenas fuertes, ¿eh? Y que las quiero ver en el baño. Que digan, no, ahí en mi... Baboso, ¿a ti te ya tocó no me aguanté, también entrarle a ese tipo de cosas, Magali? Oye, a ver. ¿Te tocó entrarle a ese tipo de escenas también? ¿O lo tuyo es como justo como una espectadora? Exactamente, en esta serie a mí no me tocó entrarle como a todo el rollo erótico. Pero pues de lo que he visto, la verdad es que está fantástico. Además, conozco muy bien al director Piti Polibarra, a Kenia Márquez, que fue quien me dirigió a mí, el director de fotografía Juan Pablo. Oye, en fin, son un equipo, oye, Magali, que son fantásticos. Pero, y cuando te ha tocado hacerlo, el actor, pues es consciente, se pone su conchita, te cuida, porque hay unos que hasta mal aliento traen. Sí, no. Les dice uno, pues si quieres, mastícate un chiclito, cabrón. ¿No te ha tocado? ¿No? Sí, sí me ha tocado. Yo tengo que confesar que hice en algún momento una película donde mi compañero no creía en los desodorantes. ¡Ah! Son buenos. Híjole, ni cómo concentrarse. No, no puede ser. Sí, o sea, que era chillador de ardilla profesional, ¿no? ¡Ay! Soy honesta, sí pedí que lo mandaran bañar, la verdad, porque sí estaba demasiado fuerte. Sí, oye, más es respeto. Que es una cosa desagradabilísima. ¿Y qué hiciste? ¿Le entraste ahí con toda la chilla arrolladora? No, lo mandó bañar. Sí le pedí. Éramos muy amigos míos, somos muy amigos míos. Y sí le dije, no seas así, báñate, por favor. Y sí se fue a bañar. Yo te hubiera prestado de mi Lysol, yo ya soy mayorista. Sí, no, sí, qué ya cosa sabemos más que usted ya es mayor, desagradable. Pero no le tienen que decir a la Oye, gente. Oye, y sí, pues ahora cómo vamos a regresar a la nueva normalidad a grabar series. Va a tenerse que desinfectar hasta la buchaca la gente, ¿no?
Pues sí, imagínate. No, pues sí, al menos bañarse todos los días, ¿no? Oye, ¿y tú en lo personal no te sientes incómoda en esas escenas o te encueras a la menor provocación, así como tu servidora? No tanto, me cuesta. Te viste en mentalizas. Teatro, te viste en teatro, por cierto. Te viene el vicio. ¿Vestida o desvestida? Las dos cosas. Ah, mire usted. Oiga, compañera, ¿y qué onda? ¿Te preparas mentalmente o qué? Sí, te preparas mentalmente. Siempre he tenido como la suerte. Por ejemplo, en algún momento hice Capadocia, ahí conocí al director de Oscuro Deseo, que es Piti Poli Barra, y nos tocaron escenas eróticas en ese momento. Y pues eso, la verdad es que Piti Paul lo hace muy bien, lo sabe hacer muy bien y lo hace con muchísimo cuidado de los actores, por ejemplo. Y siempre he tenido esa suerte en general. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? Oiga, sí. ¿Y nunca se le ha mojado la pantufla por algún actor? Ya, ¿verdad? Ya te puso Dios en esa situación. ¿No hubo atracción ahí? ¿No? ¿O alguien que se le paraguay? Tocado. Estás bien nervioso, estás como muy nervioso, estás siendo observado, se repite muchas veces, también de pronto hay texto, hay emociones, entonces pues de pronto te concentras como en otras cosas. No, y hay un montón de gente además alrededor, ¿no, Magalí? O sea, no es como que estés en la intimidad de una habitación. Oiga. Viendo todos. De su cuerpo, ¿cuál es la parte que más le gusta, compañera? ¿Y cuál de plano nunca enseñaría así a cuadro? La que más me gusta son mis ojos y los senos. Y la que no enseñaría, yo creo que ahí el sexo. Exacto, el tesorito. La vagina, el tesorito. El tesorito. Oye, ¿y esto de qué viene? ¿De alguna cuestión de crianza? ¿Por qué en los senos ya no hay bronca? Pero más abajito sí. Por ejemplo, en Japón hay películas todo acá, lo que quieran, rudas, pero lo que no se pueden ver son pelos. No, yo les dije, pues rasúrense, ¿no? Para poder... De veras, allá lo que es así como impensable es pelos. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿Por qué? Pues es que lo tendrían muy chiquiliquiti, jefa. No, pues no, si yo hasta diseño les hacía, pero ya, pues, ay, ya caray. Me compañera, hoy te buscaremos ya entonces en Oscuro Deseo. En así Netflix, es. ¿Verdad? Ya está en Netflix, así se que ya la pueden ver. Que está tan buena que me lo voy a acabar antes del domingo. No, no, mañana va a llegar desvelada. Y también, también el Netflix, te iba a decir. Oiga, un abrazo, Magali, tus redes para poder escribirte y echarte porras y decir, ya te vimos, quiero que seas mi terapeuta. Pues así como es mi nombre, Magali Boiselle con Boyswll, así son mis redes. Muy bien. ¿Puedo decir algo? A ver, ¿puedo decir algo? Magali, tú no sabes, pero hemos trabajado juntos. ¡Ay, ahora resulta! ¿En serio? Tú ni trabajas, güey. Nunca nos vimos, pero yo escribí los guiones de una serie documental que se llama Detrás de un clic, que encuentran los episodios en YouTube. Oye, y ahí sí pudiste cobrar. Es que acá todavía no lo logramos. ¿Qué se me hace que fue el pintor de su casa, hombre? No, hombre. Oye, ahí pues sí. Qué gusto verte. Sería la en estas circunstancias. Míralo, pobrecito. No, pues no nos vimos nunca en persona, pero... No. Que fuiste su fantasía, dice el Gonzalo. Ay, sí. Un gran beso y qué gusto verte. Haciéndote tatuajes, tú muy bien. Muy profesional aquí, ya sabes. Cuídese mucho, compañera. Un abrazo y a no perderse. Oscuro Deseo. Aquí en Alexis de Noche, mándenos un mensaje de voz. Alexis de Noche. Pero más bonito, más como locutor. No, pues a ver, tú hazlo ahorita que no puedes ni fruncir. Claro que sí. Espérame. Vamos a un corte y regresa. ¡Ay, joder! Mensaje de voz al vía WhatsApp 5574479977. ¡No se lo pierdan! No se lo pierdan el mandar mensaje de voz. 5574479977. Unas clasecitas, ¿no? Pero tiene que pronunciar el uyuyuy. Sí, pues solo así me sale. No se ve. Como no tengo que apretarme, tú se ve que de ahí te agarras y... ¡Vamos a un corte! Ah, sí, ¿verdad? Me falta estarme rascando como buen... Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. ¡Oiga, pues
pues aquí Javier y Víctor, chido, Lira. Este ya hasta se le fue la voz, Manu, me cae, ya. Bienvenidos ya. Pobrecito. Grandes tatuadores de la Oveja Negra. Y pues aquí de ver se antoja, ya todos le estamos haciendo pedidos. Lo malo es que esto no es a domicilio. Sí, claro. Maestro, ¿cuál es la mayor complicación de un tatuaje así donde va la mitad hiperrealista y la otra mitad geométrico? Ahí está, mire. La cara de un lobo, ese por es ejemplo. Es batalloso. ¿Cuál es la principal complicación? Primera, que este está moviendo como chinicuil el comando. Exactamente, que está hablando y se mueve. Ajá. Y ahorita, no es cierto. Pues lo complejo es el dibujo, pero pues un tatuador siempre está apto para poder desempeñarlo. No, si no, ¿para qué se alquila? Exactamente. Es cierto que empiezan en mandarina, en piel de puerco. Exactamente. Hoy en día ya hay pieles sintéticas que y son... Y en esas practicas. Ajá, en esas practica la gente. ¡Ah, qué bonito! Sí, oye, sí, sí. ¿Y el tatuaje más complicado que te hayan encargado alguna vez? Pues para mí son los geométricos, las líneas son, no hay reglas. ¿Se te da más lo realista? Lo real, ajá, los retratos y todo eso. Yo le pedí uno difícil y otro fácil. Ay, cállese, sobre todo de gorra, dijo, ni quien le corra. Ay, jefa. Maestro, ¿y qué tranza con usted? Ay, este tiene una historia que luego nos la vas a contar al aire. La próxima programa. Bonito. Está muy bonito. ¿Te había tocado hacer algo así? No, de casi tatúeme no. El dibujo de un niño chiquito, de mi sobrinito, ¿no? ¿Verdad? No, es la primera vez. Pero la mayoría de los tatuajes tienen algo emocional, ¿sí o no, compañero? Pues la mayoría de la gente sí busca un significado, ¿no? Claro. Pero... Oh, ¿y no les ha tocado de que lleguen a tatuarse que la carita de mi hijo, una cosa así? Sí, de todo. Ese es bien clásico. Yo tengo un amigo que tiene tatuada la cara, pero de Margarito. Margarito Esparza, el que cantaba. No es cierto. Te lo juro. Y pues cuánto era el amor... Oye, lo agarraron borracho. Ah, eso es otra. Yo creo, yo tengo uno borracho. ¿Tatúa? Sí. Yo tengo mi primer tatuaje. ¿Qué se debe hacer borracho? Pues yo creo que estaba borracha la tatuadora. A ver, también. ¿Verdad que no aceptan gente que llegue mal? Pues no, luego se arrepienten. No, es malo, ¿no? Se aguada la sangre y no se puede trabajar. Se aguada bien. La sangre. Yo a estos veo que se les aguada hasta otra cosa cuando andan borrachos. Oiga, compañero, y por otro lado, puro mayor de 18, si son menores tendrían que ir con un papá, mamá, ¿no? Exactamente, tienen que llenar un formato. De autorización de padre. ¿Cuál es la diferencia de hacerse un tatuaje en un lugar bien, así como el de ustedes, o en un tianguis hasta con la tinta en corcholatas? No, es la higiene. La higiene es lo que... Calidad de trabajo. La calidad de trabajo. Oigan, ¿esto es una intervención? Están tocando piel, hay sangre, sí, o sea... Sí, ¿no es quirúrgico. Sí, no. Siempre hay que tener las medidas de seguridad, de higiene que se requieren. Ya le pusieron los ojos azules al lobo, cabrón. Sí. Y a ti te están poniendo rojos de lágrimas. Oye, mi querido Stu, ¿y dónde te encontramos si en las redes sociales? Nos encuentran como tatuajes La Oveja Negra. Mis redes sociales son @sotoestuk. Y miren nada más, ahí están las redes sociales. Ahí está. Ay, no más, algunos de los hiperrealistas. Vean nada más los tatuajes. ¿Y tus redes, compañero? ¡Ah, caray! En Facebook, mi página oficial es Michelle BM con V. En Instagram es Michelle-BM igual con V10. Ándele, ahí está. BM10. ¿Cómo hay que llegar a su tatuaje uno? Digo, primero sobrio, ¿no? A tiempo. Bien comidos, desayunados. Ah, o sea sin que... ir tomados. Decididos. No tomados, decididos. Bien bañados. Yo les voy a contar una historia que a mí me impactó. Me estaban haciendo un tatú de henna en esa ocasión para una obra de teatro y llegó una señora al lugar donde me estaba tatuando. Una señora hasta más mayor que yo y viene acá fifí. ¿Más mayor que tú en ese entonces o que tú ahora? No, que en ese entonces. ¿Y qué crees, man? Ay, paso. Me están tatuando, no los muevas. No los muevo, nomás estoy moviendo las neuronas, los sesos. Pues la acostaron, la prepararon y la estaban tatuando unas como alitas. Y ya en corto, como yo estaba en un saloncito junto, me contó el chavo que la señora estaba cumpliendo una cita para ponerse un tatuaje X que había sacado su hijo y su hijo había muerto asesinado hacía unas semanas. Y la señora fue una forma de rendirle homenaje a su hijo y llevarlo, cumplir con su cita y llevar el tatuaje que iba a llevar su hijo. No. O sea, el mundo de los tatuajes ronda en el imaginario de cosas muy sentidas. Por eso es lo que les decimos. Oiga, ¿y alguien ya se les ha quebrado de, ay, me duele, y ya no, y ahí déjenlo?
Sí, en lo personal, sí, sí pasa. A ver, ¿se los dejan a medias? Lugares, lugares donde duele más el tatuaje. Digo, para que no escojan ahí directo. Pues duele mucho en las costillas. Sí, es que donde está el hueso, ¿no? Ajá, exactamente. Yo me hice el primerito en el occipucio, jefe. En el coxis. No, pues qué valiente, jefa. Y yo nomás arañaba al pobre tatuador, así le encajaba la uña. Pero ya después como se aventaba el chivo. Pero pues, ¿qué estaban haciendo? Dos costillas. Sí, costillas en pecho. Tetilla para los hombres también, sí, es muy doloroso, pues sí, el pecho, ¿no? El esternón. Ajá. ¿Y qué lugares son como tranquis? Este aquí es tranquis. Es muy tranquilo. Y estás pujando. Pues, jefe, imagínese. No, pues estamos perdidos. Sí, sí, sí. Oye, lo más bonito que te ha gustado tatuar. ¿Qué animal? Bonito. ¿Qué ser? ¿Qué te ha gustado? Alexis es un animal que es bonito tatuar, me imagino. Sí, es animal humano. Pues a mí la gente me busca para los leones, Pelín. Espérese, traes un pasador, güey. ¡Ya empezó! ¡Ah, lo cacharon! ¿Pero por jefa, qué? ¿Por ¿Para qué? Taparte la calvicie? No, no, son chinos, jefa. Ah, ¿para hacerse su chinito? No, no, que no. Que quede como Clark Kent. Es que si me quito el pasador, me llega hasta acá el pelo. ¡Ah! Salgo que tengas largo, mano. Además, perdón, maestro. Nos estaba contando su tatuaje más chido. Sí, el más chido, pues. El que más le haya gustado. El que más me haya gustado. Pues los retratos me gustan mucho. Ay, no manches, eso es re difícil, ¿no? Pues no tanto, si tienes como la preparación. No, no, no. Sí, o sea, no, digo, no vaya a ser. No. No, imagínate. ¿Y se han retratado la novia o...? Sí, no les dices, pero la novia que falleció, así. ¡Ah! Sí, sí, sí. Pero no de la que me están muerta ya como sea. Perdón, no. No, pues es que no manches, mano. Luego la tienes que cambiar y hasta bigotona la pones. No, exacto. ¿Y no se han ido a corregir nombres de novios que fracasaron? Un montón. Una vez me tocó que tatué a una chica. Y a los 15 días, de hecho yo le dije, oye, pues no, la verdad no está... No es buena idea. No es buena idea que te tatúes el nombre de tu esposo. Y dice, no, es que ya llevamos 10 y tantos años, ¿no? Ya y a la semana. Te digo que eso dice, ya se veía. Quiero que iba me lo tronar, tapes. Y, ¿no? Sí, pues sí. Y no, sí, y pues, así sí. Muchas veces lo quieren mantuvo. Salvar la relación así, ¿no? Con eso. A ver, voltee pues, tantito aquí el tatuajito, si lo pueden tomar así. A ver si nos pueden hacer acercamiento. Apenas va el proceso, ¿eh? Miren qué bonito va a quedar esto. Va re bien. Ay, está re artístico, maestro. Gracias, gracias. Ya ves, ni tu mamá se va a enojar. Va a ser lo Va a aventar a hacerse uno ella. Sí, lo más bonito en el cuerpo de Alexis. Exactamente. Oye, y es común que vayan en grupos, amigos, familias, y a ver, y todos con algún tipo de... ¿De idea? ¿De idea? Pues sí, 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 pero ahorita con lo del COVID, no, pues bueno, no, claro. Ahí está. Oye, ¿y qué tan de moda están los diminutos? Como esos, ¿se acuerdan eso que fue de lo último que hicieron allí en Los Pinos, las hijas del Copetes y la Gaviota? Ajá. Sí, 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 pues es lo que más pide la gente. Los chiquititos. Lo que buscan. Les gusta el chiquitito. Pero para eso en La Oveja Negra tenemos tatuadores para todos los estilos. Ah, es que esa es la cosa, porque usted puede querer color, acuarelazo. Exactamente. ¿Cómo realismo, se llama? Abstracto, todo sí, ese sí, tipo sí, de cosas. Tribalismos. El tribal. Exactamente. Ajá. Oye, hay que explicar algo porque luego uno cuando llega de nuevo, lo que quiere es algo bien mendigo, complicado y chiquito. No, exacto. Ya, perdón, que digamos chiquito, pero pequeño. Eso no se puede. No, no se puede. ¿Por qué? El pigmento se expande. Y la línea se hace gruesa, es lo que le comentaba. Y entonces se aplasta, con el tiempo va a ser exacto, un emplaste. Exacto, se hace una aplasta. Por eso hay que hacerlos de un cierto tamaño, adecuado para cuando se expanda, el tatuaje siga perdurando por muchos años. Eso es bien bonito. Sí, oye, sí, sí. Cuidados de un tatuaje, porque luego hay quien sube y baja de peso a cada rato. Ah, caray. O como su servilleta, y eso no ayuda al tatuaje. No, no pasa nada. Eso pasa cuando la gente sube de peso exageradamente. Pues es que imagínate que haga pesas, va a quedar estrías. Un lobo cachetón, mano. No. En esa zona no pasa nada. ¿Ah, no? No, no, no. Si fuera en el estómago y fuera grande, ahí sí. Oye, que no se asoleen los tatuajes. Tatuajes. Exacto, el sol no es muy malo para el pigmento. ¿Y qué le pones? ¿Doble protección o qué?
No, pues el primer mes es manga larga o dependiendo la zona, que siempre esté cubierto. Y que no sea solena. Que no le dé Oye, directo. Que no pueden entrar ni albercas. No, ni no, nada. No, porque son muy insalubres. O sea, le vas a tener que poner su cubreboca lobo, cara. No, sí, es como traer, es sí, como traer sí, una sí, cortada, ¿no? Al exacto, final es una herida esto. Oye, ¿y te hacen la prueba para ver si eres o no alérgico a la tinta? Mucha gente va al estudio a hacerse la prueba. Ah, qué para... chido. Es un puntito. Es un puntito del color que es más alérgico. Y por ya, lo regular son los colores marrón. Okay. Los que casi son rojos. Más, ajá, los rojos. Sí, ¿por qué será que hasta en las frutas son los sí, más alérgicos? Sí, son los más alérgicos. ¿Es que ese siempre. De rojo? Este de rojo yo lo conozco, pues sí. Sí, sí, sí. Oigan, compañeros, mañana vamos a mostrar el resultado. Sí. Otra vez, ¿la oveja negra en dónde se encuentra? Estamos en Naranjo 36, colonia Santa María la Ribera. Ahí está. Ya se le iba ahí. Oigan, pues hay para que lo piensen. El tatuaje es algo que se queda con ustedes. Exacto. Sí, sí hay formas de quitarlo, pero cuesta uno y la mitad del otro. Sí, claro. En dinero y en que duele. Entonces, mejor busquen algo. Y además, si usted ya sabe que va a ser piloto o que va a trabajar de alto directivo en un banco y todo, mire, de una vez le digo, no tatus. Pero que dicen que ya no. Sí, ahorita ya. Que ya no, que ya es más libre eso, ¿no? Pura madre, te no, revisan que no te lo hayas ni siquiera exacto. quitado. No, al hijo de una amiga hasta lo encueraron para ver no. si no traía ahí rarezas. ¡Puta madre! ¡Híjole! ¡Vámonos! ¡Señores! ¡Let's de noche! ¡Hasta mañana! mañana. Esto fue Fernanda de Noche.